Bien fuerte los aplausos que se reiteren para Linares Entrerriano, entonces, que le daba apertura a esta noche de festival. Le agradecemos al medio de comunicación de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, a Ciudad 1, que está cubriendo lo que acontece en este San Sebastián, en esta noche de peña. Luego le vamos a pedir la URL a los chicos y se la transmitimos a todos ustedes para que puedan ver lo que ellos están registrando con su cámara en este momento. Le agradecemos a Negro Olivera, como es conocido. Él tiene un programa de radio en Almirante Brown para el rulo. Había una necesidad que era la de hacer peña, y a través de su programa él comenzó a hacer peña, y es así que desde Almirante Brown hay un pre San Sebastián. Creo que es el único pre San Sebastián que existe, ¿no? Y desde allí, precisamente, mañana, quienes habían sido ganadores, fueron selectos, mañana van a estar en el escenario mayor, que son los del Plata. Vienen desde la ciudad de Buenos Aires, salieron ganadores entonces de este pre San Sebastián que se realiza en Almirante Brown. Y desde aquí, desde esta peña, desde este encuentro de amigos, también está esa posibilidad, que el domingo uno de los participantes esté en el escenario mayor y con un contrato para la edición del año que viene. La verdad que eso está muy bueno. Vemos gente que anda con guitarra por ahí dando vuelta. Si hay alguno que se quiera inscribir, que quiera participar de esta noche, que pase aquí al costado de este escenario imaginario, de este escenario improvisado, para que le tomemos los datos, lo registremos y podamos compartir su música y también pueda participar por esa posibilidad tan linda de es, que es estar en el escenario mayor. Vamos a dejar que la gente del sonido se acomode con los próximos artistas. Estamos convocando a Juan Bautista y Nahuel Corrales. Le vamos a pedir que se acomoden con la gente del sonido. Y una vez que estén listos, vamos a hacer la presentación correspondiente de estos chicos.